y explicar el porqué y tal, y un poco. Vamos a quitar el grafismo. Gerard, ¿tú cuánto quieres? Yo, sinceramente, abogo por 5, pero por varias razones, escuchadme. Para ti la duración sorprendentemente son 5 minutos. Yo creo que son 5 minutos porque es cuando la carta coge un peso, no te diría parecido a un penalti, porque si os hacemos la pregunta, ¿qué prefieres, 5 minutos de sanción o un penalti? ¿Qué prefieres, Ibai? 5 minutos de sanción. Venga, hombre. ¿Tú qué prefieres? 5 minutos de sanción. Iros a la mierda todos, ya no pregunto más. Pero la gente normal va a votar penalti. Aquí tengo gente que les cuesta un poco, pero lo que os vengo a decir es que hay que nivelar las cartas y cuanto más minutos, mejor. Pero es que es bonito que haya diferencia entre las cartas también. No, porque claro, entonces sí, que sea lo más justo posible para que en el campo tenga menos impacto. Pero vamos a ver, 5 minutos de gol doble es una locura y 5 minutos de sanción es una roja, es una roja. Spurs, 5 minutos de gol doble, te digo yo que no van a haber casi ni goles porque hubieron al barrio ni le chutas. 2 minutos de gol doble y no hubo ni un gol. O sea, 5 minutos va a haber algún gol más, pero si tengo que escoger entre 5 minutos de gol doble y un penalti, di la verdad, ¿tú qué escogerías? No, ya no me hace gracia. Todo en la liga, justicia, justicia, justicia. En las cartas, injusticia. Vale, tío. Bien. ¿No? Pon 6 minutos de sanción. No, voy a poner lo que la gente diga, porque Ibai, es una marioneta la audiencia. Mándame por WhatsApp lo que tengo que opinar, Ibai. Mándame por WhatsApp lo que tú quieras. ¡Opa! Ibai, 5… Vale, 5 minutos me parece lo mejor. ¿Qué opináis antes de la votación? ¿Qué opináis todos?